1960. Mwaka 1990 alipata daraja la upadri, jimbo la Katoliki Rulenge. El cardenal Rugambwa nació en Tanzania un 31 de mayo de 1960, fiesta de la Visitación de la Virgen María. Parece que Tanzania es el país de la alegría, al menos los católicos allí la contagian por el modo en que celebran la liturgia y demuestran un fortísimo sentido de comunidad. La Tanzania católica es música y baile, comunión y trabajo. Tanzania fue colonia británica, cuenta con dos idiomas oficiales, el suajili y el inglés. Los dos grupos religiosos más numerosos son cristianos y musulmanes, prácticamente con un 40% de la población cada una. De entre las confesiones cristianas, la católica es la más extendida, además de una fuerte presencia de anglicanos y luteranos. Con Protase Rugambwa nos topamos con un hombre llamado de la Curia Vaticana, debido a que ha estado muchos años con destinos en dicasterios. Protase Rugambwa es un hombre que comunica bien, habla muy bien inglés e italiano. Quizá reúna en su perfil las virtudes tanto del misionero como del buen gestor. Es una persona práctica, exigente y espiritual. Habla más de calidad que de números, sabe que su negocio es espiritual y en orden a la salvación de las almas. Ha denunciado sin tapujos el que haya exceso de egoísmos y búsquedas de protagonismo en personas de iglesia, sean religiosos o laicos. Por tanto, Protase Rugambwa es una persona clara y directa. En un encuentro tenido aquí en España en el año 2014 con los responsables de misión, decía: «Parece que el espíritu misionero no encuentra ya respuestas radicales. Se contenta con navegar junto a la costa, más que dejarse llevar del viento del espíritu hacia los confines del mundo y de la humanidad». Su itinerario se resume en cuatro etapas: párroco, estudiante de teología pastoral en Roma, superior de seminario, formador de seminaristas, profesor tanto de civiles como de sacerdotes y personas religiosas, y capellán de hospital. En el año 2002, Benedicto XVI le destina para formar parte de la Curia Vaticana como oficial y luego como secretario del Dicasterio para la Evangelización, donde ha estado más de 20 años con algún paréntesis. Además, fue nombrado presidente internacional de las Obras Misionales Pontificias. Su formación académica, con un doctorado en teología pastoral, nos señala sus intereses como sacerdote. Vemos que coincidió bastante tiempo en la antigua Congregación para la Evangelización con el cardenal Robert Sara, uno de los hombres más destacados de la Iglesia Católica hoy. Protase Rugambwa, un hombre con un conocimiento transversal de la Iglesia Católica, conocedor del funcionamiento interno desde las instancias de gobierno de la Santa Sede y con una experiencia aquilatada viajando de un lado a otro, reorganizando y renovando el trabajo desde las Obras Misionales Pontificias. Su comprensión del ser misionero la tiene clara. Un misionero hoy debe estar dispuesto a morir y asumir todas las consecuencias de su llamada. Desempeñó un puesto donde destaca por entender y fomentar la labor misionera de la Iglesia, desde formar a futuros formadores hasta conocer al dedillo y convivir con las organizaciones católicas en lugares punteros de misión, pasando por las iglesias locales, las diócesis, hasta la mirada desde arriba, desde el gobierno. Su quehacer durante años le ha permitido palpar el impulso misionero en países de vieja y larga tradición católica, como puede ser Europa, así como de los países donde la Iglesia haya nacido hace 100 años o menos, como es el caso de Mongolia. Él mismo señala que por unas u otras causas, cualquier país desarrollado o no, con larga o corta tradición católica, es tierra de misión. Cada persona es tierra de misión y cada creyente tocado por el Evangelio es misionero. Preguntado en una ocasión por la situación de los países donde la fe cristiana y católica están perseguidas, responde: «La Iglesia no puede callar, la Iglesia está ofreciendo su voz profética, condenando estas prácticas inhumanas». Los tres últimos papas le han tocado de cerca. En el año 1990, el Papa Juan Pablo II viajó a Tanzania y nuestro protagonista fue ordenado sacerdote por él. Contaba con 30 años. No suele ser común que un papa ordene sacerdotes. Más tarde, en el año 2008, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Kigoma, en Tanzania. Y cuatro años después, el mismo Papa Benedicto lo vuelve a llamar a Roma como secretario adjunto del Dicasterio
dicasterio de la evangelización y presidente de las obras misionales pontificias. Resumió en unas palabras su visión. Las obras misionales pontificias centran sus esfuerzos en tres campos concretos: la evangelización y el apostolado, la formación de seminarios y los proyectos relacionados con la infancia misionera. Es necesario formar cristianos fuertes ya desde niños. No nos centramos en labores de desarrollo social o asistencial, sino que nos dedicamos a la evangelización, que es la base de todo lo demás. Finalmente, el 13 de abril de 2023, el Papa le nombró arzobispo coadjutor de Tabora. ¿Es lo mismo un arzobispo coadjutor que un obispo auxiliar? No. ¿Cuál es, por tanto, la diferencia? Ser coadjutor quiere decir que cuando el obispo titular de la diócesis se retire o fallezca, automáticamente el coadjutor pasará a ser el obispo titular de esa diócesis. Sin embargo, con el obispo auxiliar no tiene por qué ocurrir igual. El cardenal Rugambwa ha demostrado unos altos estándares de exigencia a las organizaciones eclesiales. Rugambwa es un hombre muy querido y conocido en Roma. En el consistorio del 30 de septiembre de 2023 será elevado a cardenal de la Iglesia Católica por el Papa Francisco. A partir de ese momento, se le abren las puertas como participante y miembro decisivo del próximo cónclave de la Iglesia Católica. Su conocimiento del gobierno interno de la Iglesia Católica y su profunda experiencia pastoral lo colocan como uno de los primeros de la clase para intuir y discernir qué tipo de papa necesitará la Iglesia tras el pontificado de Francisco. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Na wanasema mimi nimekaa tumboni mwa mama yangu zaidi ya miezi 11. Sasa wana biolojia na kitu kingine.